Hola, ¿qué tal? Me llamo Glenda, soy estadounidense. Bienvenidos a mi cocina acá en Texas. Bueno, hoy día voy a enseñarle una receta muy famosa, muy querida de los Estados Unidos. Es galletas con chispas de chocolate. Aquí están los ingredientes. 360 gramos de harina de trigo, sería 3 tazas. 320 gramos de azúcar moreno, sería una taza y media. 2 huevitos. 227 gramos de mantequilla, sería una taza en medidas estadounidenses. 340 gramos de chispas de chocolate, sería 2 tazas. 2 cucharaditas de vainilla, media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato. So ahora es más fácil incorporar si es como te pones así como debajo de la masa y lo levantas arriba, ¿sí? Así. Y empujas así. Bueno, entonces estos son listos para poner en el fuente, ¿sí? Bueno, casi terminamos y ahora vamos a poner la masa en este. Y este para nosotros se llama cookie sheet. Entonces voy a poner poquito de... Este es un spray vegetal, de aceite vegetal, ¿sí? Entonces este... Puedo poner poquito de mantequilla o poquito de manteca vegetal, ¿sí? Este es para asegurarse que no se pegan, ¿sí? Ahora, yo voy a usar esta herramienta, ¿sí? Pero voy a mostrarte con la cuchara también, ¿sí? Primero voy a medir algunas galletas y luego voy a mostrarte los próximos pasos, ¿sí? Ok, voy a mostrarte... Mira, este es con una cuchara, ¿sí? Entonces puedes hacer igual, ¿sí? Entonces no necesitas herramientas especiales para hacer esto, ¿sí? Son más o menos igual, ¿sí? Y mira, para saber el tamaño que debe ser, yo busqué este nuez. Ustedes conocen este tipo de nuez, para nosotros se llama walnut. Y muchas veces en las recetas de cocina acá en los Estados Unidos, a veces para referencia, van a decir, hacen una bola de masa del tamaño de un walnut. ¿Sí? Y mira, casi son igual. Este es el paso que hago yo para que se ven muy bien, ¿sí? Ok. Cha, 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 cha.
Bueno, ahora voy a darle un consejo que hago yo. No sé si todos hacen eso, pero para mí es para hacerlo parecer lo más, es como, no sé, como natural, como se ve en las, este tipo de galletas caseras, ¿sí? Entonces, hago así. Ton, ton, ton. Re fácil. Bueno, ¿sabes qué? Que olvidé de decirte que debes precalentar el horno a como 190 grados centígrados, ¿sí? Entonces, en las medidas estadounidenses va a ser 375 grados Fahrenheit, ¿sí? Vamos, cuando el horno está listo, vamos a poner este en el horno para 8 hasta 10 minutos. Okay. El tema de galletas. Mucha gente ponen las galletas y esperan que se ven como cocido y saquen. Pero si haces eso, van a ser sobrecocido, ¿sí? Es con las galletas. Por lo general, ¿sí? Pones las galletas y en el momento cuando ves, porque van a con el calor, van a ampliar, ¿sí? Y en un momento va a quedarse poquitito marroncito en los bordes, ¿sí? Y cuando este pasa, este quiere decir que son listos, pero va a parecer que no están hechos en el medio. Va a ser, oh, no sé si son medio crudo. Este es el momento cuando tienes que sacarlos. Y luego dejar este para enfriar, porque la verdad, las galletas siguen cocinando un poquito más, ¿sí? Uh-oh, sí, este es el timbre que dice está listo el horno. Bueno, entonces voy a ponerlos en el horno y luego vamos a ver. Bueno, acá están las galletas que acabamos de cocinar y parece que salieron muy ricos. Entonces, y también quería mostrarle esta masa. Esta masa que sobre, puedes poner en un bote de plástico así y puedes poner en el freezer y congelar y tener hasta como un mes. Y después, en cualquier momento, cuando quieres hacer galletas otra vez, solamente tienes que bajar la bolsa, poner en la refrigeradora para descongelar lentamente la masa y luego sacar la masa y seguir los pasos igual, ¿sí? De cocinarlas. Bueno, entonces ha sido un placer hoy día. Si te gustó este video, me encantaría si podrías inscribir en mi canal. Hasta la próxima. ¡Chao!